Esto es parte de las medidas que toma la Mesa de Unidad Sindical, 48 horas de paro, lo que va esta semana. Venimos, bueno, con este tiempo ya como, ¿cuánto? 4 meses casi. Vemos un gobierno que no lo escucha, que la verdad, vos decís, ¿cómo vive? ¿Qué piensan? ¿Que no ven las calles, no ven la necesidad de la gente? Tener mucho de... Mucha gente por ahí opina, uno mira comentarios, dicen los estatales están reclamando, por lo menos tienen laburo, pero no es así. Acá viene de menor a de mayor a menor. Día a día la gente que común, que por ahí no tiene un laburo fijo, igual lo está sintiendo, y mucho lo está sintiendo los comerciantes. Y vemos este gobierno que no mira eso, vemos que también hay otras maneras de que ellos pueden, porque plata hay, viejo, plata hay. Mira, sencillamente con el tema de los controles de los recursos nomás de nuestra provincia. Tenían que. Ellos son. Llegaron a donde están y son inteligentes y tienen que saber que tienen esa posibilidad de arreglar estos problemas que tenemos día a día. Juan, mañana la gran movilización, ¿no? Mañana todos a la calle. Mañana todos a la calle, tenemos algunas medidas, hoy como en conjunto, así que bueno. Es parte de la lucha esta, y que vea que esta propuesta que nos propuso el gobierno el jueves, la verdad que es para reírse, porque no hay solución de nada con esto.